La por mí bautizada Eva 7, una PC de gama de entrada, claro. Tiene un Ryzen 3 3200G. El G es por la tarjeta gráfica que tiene integrada. En este caso es una Vega 8 que te va a consumir aproximadamente 2 GB de tu memoria RAM. Tiene 32 GB de RAM a 2666 MHz, y pues tanta RAM hace sentido como para que después hagas un upgrade. En este momento vamos a proceder a hacer la activación de un Windows original, por supuesto. Es lo primero que hago cuando instalo una máquina nueva. Vamos a buscar la clave. Y bueno, ya por obra del Espíritu Santo, ya la pusimos. Vamos a activarlo. Y listo, tan fácil como eso, tenemos un poderoso Windows original. Vamos a hacer unas pruebas sintéticas como para ver de qué está hecho y en qué gama nos estamos posicionando. No espero salir muy alto en este passmark, pero tampoco vamos a estar en un nivel pobre. Aquí vamos a adelantarle, como que nos interesa más el resultado que todo el proceso. Este CPU Ryzen 3 se vende como el ingreso a la PC Master Race, y de verdad lo es. Corre los juegos bastante fluido, no es una computadora gamer, es más como un armado familiar. Y bueno, aquí estamos viendo este passmark con un resultado general de 2941 puntos, una computadora de entrada, como lo que se vende, lo que es. Vamos a correr el Cinebench R20 23. Aquí vemos trabajar los 4 núcleos, 4 hilos. Acá en Cinebench no es que haya hecho una cosa rara, pero corrí este benchmark 3 veces, porque en una me dio una puntuación bastante aceptable, en otra me dio una puntuación muy pobre, y en la tercera me dio como una media. Entonces este resultado es de la tercera prueba. Obviamente aquí no corrí nada de OBS, no corrí nada, lo grabé con una capturadora externa para tratar de minimizar los recursos que pueda generar este proceso de renderizado y que esté lo menos torpe posible. We'll be right back.
después del respectivo tiempo, tenemos que esperar para que el Cinebench haga su chamba. Nos arroja 3.591 puntos como puntaje medio de las tres veces que lo corrí. Y un puntaje igual medio de 809 en un solo core. Nos da un trabajo bastante aceptable. Es una PC de gama de entrada, pero es buena. Ahora vamos a ver qué tal hace el benchmark de este juego de guerra mundial Z. Es un juego gráficamente que no exige demasiado. Relativamente nuevo. El benchmark creo yo que es algo bueno para ocupar el Direct 11. Y lo vamos a correr a 1080p. En unos grafiquillos ultra, para ver más o menos qué se le podría exigir en un título parecido a este. Corre bien, la verdad. A veces tiene unos artifacts y no son molestos, pasan rápido, pero están ahí presentes, ¿no? Obviamente quien se compre una computadora así no esperará la calidad de una PC Master Race a tope de gama. Pero está bastante interesante que una compu de este precio, con estos componentes, tenga la capacidad de correr. De correr así, en una media más o menos de 50-52 cuadros por segundo. Aquí vemos los resultados ya exactos. 3.688 puntos. Una media de 62 cuadros por segundo, con una carga al 92% de la GPU. Creo yo que está bastante decente. Ahí pueden ver más los detalles. Pero en Grand Theft Auto, un juego viejito, pero no por eso no tiene todavía su público. En 720p, con una combinación de los gráficos en general altos y todos los demás a medios. Las sombras y eso no las puse tan definidas, pero corre bastante fluido. Ahí vemos, por ejemplo, esos artifacts son los que digo que a veces en el juego hace, la mayoría de las veces en las cinemáticas, pero digo, eso se puede ir calando con la configuración. Aquí fue muy general. La jugabilidad está muy bien, se siente mucho mejor que en consola, eso sí, seguro. Arriba de 100 cuadros está el promedio a 720p en altos. En lo que vemos aquí este gameplay, y vamos a por el dinero. Algo que destacar de este armado es el tamaño compacto. Es un low profile, bastante compacto. Puedes poner el gabinete horizontal o vertical, te va a ocupar muy poco espacio. Incluso en la caja, yo no lo haría, pero en la caja de Active dice que puedes poner el monitor arriba, tipo de estas computadoras del Seguro Social. No aguantará un monitor muy grande, pero creo yo que sí te ha de aguantar uno de 19 a 22 pulgadas sin bronca. El tamaño tiene un grosor del tamaño de un encendedor. Entonces es muy compacto. Yo creo que la desventaja del gabinete es la fuente de poder. El ventilador de 80 milímetros hace mucho ruido, no exagerado, pero sí se llega a notar la presencia de un ventilador tan chiquito. Si eres muy quisquilloso con el sonido, quizás te pueda llegar a molestar. A la larga te acostumbras, pero sí hace un poquito de ruido por el tamaño tan chiquito de la fuente. Se puede cambiar la fuente por una... ¡Ah, carajo! ¡Ah, puta madre! Bueno, la puntería. Ahí estamos. Se puede cambiar la fuente. Es un formato
SFX, se podría poner una full modular. Y bueno, ya pasemos al Grand Theft Auto en 1080p, igual en altos podemos ver cómo la resolución cambia porque nuestro marcador se hace más chiquito. Y aquí ya nos da un bajón a la mitad de los cuadros por segundo. Baja el rendimiento, pero se ve obviamente mucho mejor. Algo que me sorprendió fue que los artifacts son menos constantes o menos visibles, no se sienten tanto en 1080p con esta configuración del general alto y el manejo de sombras y el agua y eso en medios. Rocket League, otro juego que tenía instalado por ahí para hacer estas pruebas, como era la primera vez que lo corrí aquí, pues tuve que aventarme el tutorial. Y este tutorial te lo deja como se le da la gana, en este caso 1080p a todo lo máximo que te aguanta. Bueno, que el juego yo creo que detecta de la tarjeta, entonces así lo corrí, 1080p en altos. Bastante jugable, bastante, sí, fluido, se ve bonito. A ver, vamos a probar este tutorial. Ok. ¡Pum! Bien. Jala. Ok. Se siente bastante bien. O sea, no me lo esperaría de un Ryzen 3. Pero, digo, arriba de los 30 cuadros es bastante aceptable. Y ahora vamos a la productividad, ya como última prueba. Esta compu es como muy familiar. Cuando la ensamblé, yo pensé en que fuera como la PC de la familia, ¿no? La que puedes compartir con tus hermanos, que pueden aprender tus papás. Entonces, supongamos que es un contexto muy estudiantil, que te vas a aventar unos cursitos, que o estás empezando en la escuela. Entonces tendrías como una carga de trabajo similar a lo que se podría jugar un poquito en Blender con renderizado o algo. Supongamos que si tienes o vas a empezar una carrera en arquitectura, podrías necesitar algo de AutoCAD, algo de Blender, algo de manejo 3D. Entonces, pues hice esta pequeña prueba, nos vamos a poner a jugar. Aquí vamos a activar que sea por OpenCL. Y aquí vemos cómo ya detecta el procesador y la gráfica integrada. No hay CUDAs, no hay nada más que OpenCL. Todo lo demás lo vamos a dejar igual. Y vamos a pendejear un rato en Blender. Con este cubo vamos a meter... hay que primero probar esto, ¿no? Hay que escalarlo. Hay que meternos en modo de edición. Y vamos jugando con las herramientas que tiene Blender. Ahí vemos la selección de caras, la extrusión la hace bastante bien. Esta es la primera pantalla que nos ofrece Blender. La otra es materiales y la última sería la de render. El programa se siente bien, se siente fluido. Yo sinceramente pienso que me va a crashear en algún momento, pero esperemos que no. Digo, tiene bastante RAM y este tipo de programa, lo que son dependientes son de RAM, ocupan mucho para la simulación de fluidos, para la simulación de viento, para todo este tipo de acciones son muy RAM dependientes. Entonces creo yo que con 32 a esa frecuencia, que es una frecuencia media, pero no es una frecuencia baja, ¿no? Ya no son los 1600, ya no son 2133 MHz. Es una frecuencia bastante aceptable. Y tienes mucho bus de RAM como para que se te llegue a trabar. Esperemos que ahorita no nos crashe. Esperemos que nos deje manejar una cámara, poner luces. Y vamos a ver cómo renderiza en las otras dos ventanas que nos faltan.
En este caso es la ventana de materiales. Ahí estamos. Los materiales los carga bastante bien. Vamos a adelantar ya el proceso porque la verdad no vamos a hacer nada muy profesional. Simplemente quiero ver que no crashe en ningún momento, que no se trabe. Ya que esto nos va a dar un parámetro de qué tan buena sería trabajando. Si en un proceso aquí que se le está requiriendo cálculo constante al procesador no nos falla, obviamente en tareas más sencillas nos va a ir de poca madre. Entonces, como les digo, planeé esta PC como un armado meramente familiar, como una PC para compartir, para que se juegue casualmente, porque obviamente jugar en PC es bonito. Y es una introducción bastante buena al mundo de la PC Master Race. La conclusión que puedo dar de este armado, no para venderlo, sino como una opinión bastante general, es que sí, es una computadora de gama de entrada. Los componentes no son tope de gama, no son gama media, es una gama de entrada, pero te va a cumplir bien para las tareas de ofimática, para esas tareas, para las tareas mundanas, escribir textos, navegar en internet, editar uno que otro videito, algo muy escolar, hacer tareas, tomar videollamadas, unirte a grupos extensos de chat, y esta es una muy buena opción en ese sector. Pero no es la PC Master Race definitiva para jugar. Te va a leer bastantes títulos, quizás no a 4K 60 frames, porque no daría para más, ¿no? La tarjeta gráfica sí se le puede aumentar, una tarjeta gráfica low profile si quieres conservar el gabinete. Si no, simplemente lo puedes cambiar, le puedes poner un gabinete media torre o full tower, lo que se te dé la gana, y puedes hacer un upgrade más adelante. El chipset de esta máquina es un 450, lo que te permite montarle un Ryzen 7 de tercera generación como una actualización a futuro. Un ensamble bastante económico, un ensamble funcional y, reitero, un ensamble que fue pensado para una PC familiar.